caso particular de esta chica, además de tener una hipertrofia de los labios, hay una extensión de los labios hacia la parte del ano, es decir, el periné, que es la parte que divide entre la vulva y el ano, normalmente es una zona de piel. Esta chica en esa zona tiene aún labios menores. Entonces, imaginemos un sitio donde debe haber piel, que hay mucosa, que hay labio menor en esa área, y pues el contacto, cada vez que se sienta, el contacto con la ropa, el contacto, todo lo que en el periné, un área que está diseñada para soportar eso, ella lo que tiene son labios menores allí. Entonces vamos a retirarle, hacer una exéresis total de esa parte y luego hacer un rediseño vulvar total que abarque los labios menores, capuchón de clítoris y la parte del periné. Mi herramienta de trabajo es el láser. En España solo somos 5 colegas que realizamos esta técnica. De hecho, todos los colegas deberían probar a utilizar esta herramienta de trabajo, porque de verdad que los resultados son totalmente diferentes.